Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Centro Urbano Home, tardecita lluviosa en Ciudad de México. Y bueno, vamos a platicar de un tema importante porque a veces cuando hablamos de financiamiento inmobiliario se nos queda en la memoria que básicamente es para vivienda y la verdad es que hay muchos otros temas y nuestros amigos de Banco Inmobiliario Mexicano se están metiendo a detalle en todos los diferentes segmentos de la industria inmobiliaria. Querido Gregorio Sánchez, ¿cómo estás? Qué gusto de estar contigo nuevamente. Hola, mi estimado Horacio, como siempre es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, hemos estado platicando de que en los últimos tiempos, en los años, en los meses y años recientes, Banco Inmobiliario Mexicano se ha puesto a incursionar en diferentes segmentos de la industria inmobiliaria. Sigue fuertísimo en la parte de vivienda, que es su ADN, es donde todo empezó, pero ya está financiando, pues, para la parte industrial que veíamos. Financiamiento para la parte industrial, se está dando financiamiento para comprar el suelo y hoy vamos a hablar de una línea de financiamiento que es para precisamente para todo este tema de urbanización, ¿no? Urbanización para lo que pueden ser desarrollos de lotes con servicios. Eso pareciera que debiera ser un gran producto porque el gobierno federal en esta administración impulsó mucho el tema de la autoproducción y para tener autoproducción, pues antes de eso hace falta tener un suelo, ¿no? Hace falta un terreno regularizado, con servicios, un terreno, en verdad un terreno, no un pedazo de tierra, ¿no? Entonces, en esa intención de financiar esta producción de desarrollos de lotes con servicios, ¿qué ha hecho Banco Inmobiliario Mexicano? ¿Qué oportunidad de negocio vio? ¿Y qué es lo que está ofreciendo como producto? Sí, gracias, Horacio. Bueno, como bien dices, el banco cada vez más tiene productos y servicios que nos está demandando la clientela, ya lo comentabas hace un rato. Ahorita en nuestras giras territoriales que hemos estado teniendo en estas últimas semanas, y bueno, todavía nos queda camino largo por visitar a otras plazas de aquí a noviembre, pues hemos anunciado dos productos. Uno, pues novedoso, ya lo comentaste. El banco quiere estar inmerso en todo lo que es el nearshoring y bueno, hemos venido anunciando el nuevo crédito de Cedis, que son los centros de distribución, los centros logísticos para la construcción de naves o de bodegas. Pero también en la gira hemos estado anunciando ya otro de los créditos estrella del banco, no solamente en el tema, como bien dices, de la construcción de viviendas, del pegar ladrillo, sino también en el tema de la urbanización y de la venta, obviamente, con servicios. Y la urbanización, siempre lo hemos comentado, es un crédito ahorita para nosotros muy, muy exitoso, porque como bien dices, hubo ahí algunas reformas desde el año pasado, principalmente a las reformas del Infonavit, en las cuales, bueno, ya los derechohabientes pueden ejercer su crédito amén de para la compra de una vivienda nueva o usada, pero también ya lo pueden hacer en igual de situación crediticia para comprarse un lote con servicios. Y bueno, dado esta coyuntura y estas modificaciones, y como bien conoces, el banco siempre quiere estar a la vanguardia de los productos inmobiliarios que se pudieran estar utilizando en el mercado, que pues prácticamente también nos piden a nosotros, nuestros clientes desarrolladores. Porque como hemos venido diciendo, bueno, pues hay que tener como todo en botica, igual que nosotros tratamos de tener un anaquel de productos y servicios que satisfaga las necesidades de nuestros clientes. También es cierto que los desarrolladores pues deben de tener o deberían de orientarse también a tener una diversidad de productos que ofrecer, inmobiliarios que ofrecer al público. Y bueno, por eso hemos venido y hoy estamos aquí para platicar de nuestro crédito de urbanización. En términos generales, cuando hablamos de urbanización, creemos que es exclusivamente para las calles o dotar de servicios a pie de lote, a agua, luz o drenaje. Y hemos comentado que, bueno, la parte que el banco financia también están incluidos en este financiamiento, pues lo que es la barda, lo que son los amenities, lo que es la casa club, en fin, todo lo que tiene que darle vida a un lote, porque, como bien dices, bueno, finalmente ahí habrá una vivienda por hacerse, entonces tiene que tener todos los servicios nada más para que lleguen a poner el ladrillo. Ahora, lo que pasa es que esto de los lotes con servicios, como tú dices, pues no es marcar con cal
los lotes, ¿no? Hay que ver que el lote tenga la urbanización, que tenga la calle, que tenga servicios y que tenga todos estos equipamientos que tú comentas, porque de pronto vemos que en un proyecto se ven los terrenos y se ve que va a haber un parque y se va a ver que va a haber una área común y una casa, salón de usos múltiples o lo que sea, o unas canchas, y a veces se olvida que eso también hay que financiarlo, ¿no? Y eso también hay que financiarlo. Y lo sensato es que cuando uno va a llegar, así como cuando uno compra una casa, llega y está todo, lo que se ofrecieron un parque, el parque está con pasto, está con árboles, está con bancas. Cuando se venden lotes es lo mismo. O sea, no hay que caer en el error de que suponer que cuando se venden lotes no hay estos equipamientos. Claro que los hay y a veces hasta está uno más, como los desarrolladores, están más obligados a hacerlos porque aquí sí, claramente tiene que haber un entorno que permita que el lote cumpla plenamente su función. Entonces, si no hay este equipamiento, si no hay estas infraestructuras, si tienen pensado que haya bici estacionamientos, por ejemplo, y no están los fierritos en que se va a amarrar la bici, la verdad es que esto es una vacilada. Y el tener el financiamiento adecuado permite que esto se haga, porque muchas veces los desarrolladores, por falta de la asesoría correcta, por quizá de sus áreas técnicas o de su asesor financiero o de su banco, no tienen ese asesoramiento de decirle, oye, hay que usar el recurso de financiamiento adecuado para cada caso. O sea, no puedes estar financiando esos equipamientos con otra cosa porque no dan ni los plazos, ni los costos, ni nada. Entonces, es ideal que haya un crédito para financiar esta urbanización de desarrollos de lotes con servicios y que ese financiamiento incluya todas estas cosas. Entonces, platícanos, ¿cuáles son las características de este crédito? Comparándolo que precisamente en ese orden de ideas de que cada producto es diferente. El otro día platicábamos del tema de cómo eran las características de crédito para bodegas, para su zona industrial. Conocemos las características del crédito tradicional puente para vivienda. ¿Cuáles son las características de este esquema de crédito? Digo, principalmente, y digo, no solamente en los lotes, sino también en las viviendas, los que queremos es financiar lotes que estén dentro de la mancha urbana, digo, principalmente, como ya comenté, porque pudiera tener una salida franca con el Infonavit. Digo, amén que otras instituciones bancarias también dan crédito para la compra del terreno, incluido la parte de la edificación de la vivienda. Entonces, como punto principal, y tú lo sabes que el éxito inmobiliario, siempre lo hemos dicho que son tres factores: ubicación, ubicación y ubicación. Entonces, bueno, tendremos que financiar aquellos lotes que cumplan con las características urbanas, que estén dentro de los contornos urbanos. Y bueno, eso como primer punto. En segundo término, bueno, podremos financiar nosotros en primera instancia lo que resulte menor entre el 40% del loan to value, o sea, de lo que vale la venta del terreno ya al cliente, o el 75% del loan to cost, o sea, todo lo que implica la construcción de los elementos, equipamientos que ya he mencionado. Ahora, se preguntarán el por qué financiar un lote, o por qué los desarrolladores, que ya hay desarrolladores haciendo conjuntos mixtos, en una parte venden la vivienda ya hecha y en otra parte el lote con servicio. Nosotros vimos dos aspectos importantes por los cuales los clientes lo hacen hoy en día, los fraccionadores lo hacen hoy en día. Uno, porque bueno, comprar un lote con las diferentes gamas de productos crediticios que existen, finalmente es aspiracional, entendido que bueno, yo si tuviera la capacidad crediticia, pues me gustaría comprar mi lote, no sé, por decir, en algún lado, en Puerto Vallarta, en Cancún, Tulum, porque se vuelve aspiracional el que yo pueda comprar mi lote. Y bueno, recordarles también que de acuerdo a esas reformas del Infonavit, una vez que liquides este crédito, puedes adquirir el crédito para la construcción de la vivienda. Entonces se vuelve un poco mucho aspiracional, digo, dentro de la mancha urbana, de las manchas turísticas. Y el otro, que bueno, obviamente al comprar un lote que es mucho más barato y accesible que comprarte una casa ya usada, es otro tipo de cliente, un cliente que, bueno, pues viene a abrir el anaquel de posibilidades en la venta de tu fraccionamiento, sean casas o lote, que en este caso estamos hablando de lote, porque, bueno, tú sabes que cuando pides un crédito, pues lo primero que hacemos los bancos es te banqueamos, vemos tu comportamiento en el buró de crédito, y bueno, sabemos que los fraccionadores, los desarrolladores de este tipo de desarrollos, pues también ellos dan su propio crédito,
al lote. Y bueno, eso permite una gama más de posibilidades de clientes que no necesariamente están bancarizados, pero sí pueden tener hoy las facilidades para comprar un lote. Entonces, hemos visto que hay muchas salidas, muchas alternativas, y por eso el banco hoy, desde hace ya aproximadamente año y medio, tenemos este nuevo crédito ya en marcha y muy, muy exitoso. Ahora, como tú decías, hay desarrolladores que al principio de la plática, que a veces nos habíamos encasillado a los vivienderos, pero cuando hablamos de los vivienderos, en realidad son desarrolladores inmobiliarios que tienen un grado de especialización en algo, pero eso no quiere decir que no puedan incursionar o deban incursionar en otras cosas. De hecho, un buen viviendero, antes de empezar con la parte de las casas, debe ser un desarrollador de suelo, precisamente. O sea, tiene que preparar todo esto, tiene que ver que hay infraestructuras, tiene que hacer muchas cosas de este tipo. Y hoy lo que está pasando es que muchas veces quienes tienen suelo, y más con las nuevas políticas urbanas y con una nueva forma de entender de una forma más integral, como que te imaginas que un desarrollador que tenga un terreno grande, un proyecto grande, seguramente tendrá diferentes tipologías de vivienda, diferentes tamaños de vivienda, vaya, precios, diferentes modelos de vivienda, pero también es muy posible que tenga diferentes productos, vaya, las casas por un lado, quizá departamentos, quizá lotes con servicio, y quizá en algún lugar tendrá una zona comercial y hasta de oficinas, porque los proyectos ya cada vez se hacen más integrales y me parece que ese es un tema importante cuando llegan con ustedes. Ahora, cuando llegan con ustedes con un proyecto así, ¿qué tanto participan ustedes en ayudarles a madurar esa integración del proyecto? Porque esto que estamos hablando puede sonar muy fácil y muy obvio, ¿no? En un proyecto caben diferentes cosas, pero en muchas ocasiones, en este caso, son diferentes tipos de financiamiento, ¿no? El financiamiento de vivienda no necesariamente es el que usas para un, más bien, no necesariamente no es el que usas para financiar unos locales comerciales. ¿Cómo le hacen ustedes cuando llega un desarrollador? ¿Cómo es este modelo de asesoría para ayudarle a que cada financiamiento vaya para el producto adecuado? Mira, lo hemos comentado en algunas ocasiones de que, bueno, creemos que el éxito del banco es esa especialidad, es estar cerca del cliente y sobre todo tener los productos diseñados a donde se va a dirigir el crédito. Yo, tú si acudes a cualquier otra institución, seguramente te pueden dar un crédito simple, cuyo destino sea la parte de la urbanización. Y hasta ahí, nosotros no nos quisimos quedar en esa simplez. Si no bien lo has dicho, creamos un crédito muy especializado y especializado que tiene que ver desde el punto de vista de estudios de mercado, desde el punto de vista costos, desde el punto de vista venta, desde el punto de vista, ya lo que hemos comentado. Entonces, nosotros cuando tenemos y nos presentan cualquier proyecto, y ahorita estamos hablando de urbanización, lo hemos comentado, sí nos gusta acompañar a los desarrolladores en esta 10 años que tenemos ya de historia. Entonces, sí nos gusta acompañarnos dentro de esa expertise que nosotros tenemos y, oye, sí funciona, no funciona, oye, tu absorción pudiera ser tal, en base a todos los estudios que nosotros tenemos. Y en resumen, te diría, como siempre hemos comentado con las viviendas, que nos gusta acompañar al cliente, nos gusta asesorar al cliente, de ahí que los créditos que tengamos son créditos muy especializados. No queremos hacerlo al vapor, queremos que lo que nosotros financiamos, expresamente para lo que financiamos, sea un éxito para el cliente, que bueno, finalmente de eso se trata, para que nosotros podamos recuperar el crédito. Entonces, en este crédito igualmente fuimos muy especialistas, lo hacemos muy a conciencia y bueno, asesorando en todo momento a nuestros clientes. Ahora, esta asesoría, porque como platicamos ahora, ¿no? Cuando tú, pues puede sonar muy bonito, puede sonar muy fácil eso de hablar de usos mixtos, pero es un tema complejo, es un tema complejo desde las ingenierías, la parte financiera, cuáles son las etapas del proyecto. Ahora, en este caso específico de la necesidad de financiamiento para lotes con servicios, ¿cómo ha evolucionado esto? Porque hace pocos años quizá no había el producto para que el cliente final pueda comprar un lote con servicios. Ya los hay y ya están empujando cada vez más modelos de financiamiento de lotes con servicios. ¿Cómo ha estado evolucionando este mercado? Pues bien, como te digo, ya es uno de los productos dentro del anaquel del banco que afortunadamente ha tenido mucha demanda, ha sido muy bien aceptado. Digo, antes de nosotros seguramente había varios fraccionadores, o que bien lo hacían, la mayoría lo hacían con recursos propios, porque bueno, no se encontraban con algún banco que tuviera apetito
financiar exclusivamente un desarrollo para venta de lotes con servicio, pero con la inclusión del banco en este mercado hace como un año, año y medio, ha evolucionado muy bien. Digo, desarrolladores, como digo, que exclusivamente estaban enfocados al tema de la vivienda, cuando ven este nuevo crédito y el acompañamiento que les hacemos, la asesoría que les hacemos, y sobre todo que les hacemos ver el potencial mercado que pueden existir. Simplemente dentro de su desarrollo, no necesitan irse a otro desarrollo, teniendo ahí un mix entre vivienda y lotes con servicio. Hemos visto una evolución bastante, bastante favorable. Y bueno, ahorita que platicamos hace un momento con el nearshoring, también gratamente sorprendido, porque no lo teníamos en el radar, de que nos pidieran financiamiento para urbanizar lo que pudiera ser parques industriales o parques logísticos. Entonces también nos sorprendió eso. Oye, pues está bien que financies lotes con servicios individuales, pero no tienes para financiar macro lotes para que ahí se establezca la industria. Y afortunadamente nos abrimos a ese mercado y te podría decir que, bueno, ya tenemos algunos créditos en marcha allá en Nuevo León, principalmente en Monterrey. Entonces, sorprendidos porque nos sorprende el mercado. Como siempre hemos dicho, muchos de los productos que hacemos son en contubernio con nuestros clientes, que nos dicen, oye, ¿por qué no haces este producto? Lo platicaba la otra vez, que bueno, los EDIs nacieron también en esas pláticas que tenemos de las giras con algunos clientes promotores en Mérida, y ahí nació nuestro crédito. La urbanización también nació por iniciativa de un cliente, y bueno, eso nos gusta a nosotros por esa cercanía, porque finalmente son los que mandan y los que nos dicen, oye, no tienes este producto, pues que es el que está en el mercado, es que se pudiera demandar, y lo estudiamos y es un proyecto viable, con mucho gusto lo caminamos. Entonces, pues gratamente sorprendidos de cómo ha marchado este crédito. Digo, sabemos que todavía nos queda mucho camino por andar. Sí hay ya un apetito honestamente importante por desarrollar lotes con servicio o macro lotes, que es la otra vertiente. Los mismos desarrolladores que tienen extensiones grandes, pues hacen macro lotes, urbanizan macro lotes. Una parte los explotan ellos y otra parte lo venden a sus mismos compañeros desarrolladores, que eso también es un mercado interesante. Oye, todo esto que comenta está muy interesante porque resulta que quien va a desarrollar suelo lo puede hacer para diferentes cosas. O sea, el que está pensando en hacerlo para naves, para bodegas, hacer algo, antes de las bodegas tiene que garantizar que el suelo tenga la infraestructura adecuada. Entonces, ese financiamiento también lo ofrece Banco Inmobiliario Mexicano. Y en el caso de los lotes para vivienda, obviamente, como todo, ¿no? Hay dos tipos de lotes para vivienda, el unifamiliar, donde haces un lote para vendérselo al consumidor final, y el otro, donde desarrollas a lo mejor toda la urbanización de un proyecto para que después el desarrollador o lo desarrolle él o lo fraccione y él se quede con un cacho y la otra lo haga con clientes, que es lo que estás platicando ahora. Las características, si quieres, repetimos, ¿cuáles son las características de estos créditos? O sea, ¿cuál es la diferencia del crédito de financiamiento de urbanización en comparación con un crédito puente, por ejemplo? Bueno, en la parte de financiamiento, como comentaba, puede ser lo que resulte menor entre el 40% del precio de venta del fraccionamiento, o sea, de los lotes, o el 75% del loan to cost, o sea, del costo incluido, ya comenté, no solamente la parte de la infraestructura, la urbanización de calles, banquetas, sino lo que tiene que ver con la barda, con amenities, con la casa, club. Eso es lo que financiamos. A diferencia también del crédito puente, damos hasta un 30% de anticipo. En el crédito Ah. puente damos hasta el 20%. ¿Y por qué damos hasta el 30%? Porque, bueno, como estamos precisamente dando un financiamiento para la urbanización, tú lo conoces bien, pues hay mucho que se entierra. Tubería, cables, en fin. Entonces, todo eso requiere, pues obviamente, de anticipos importantes para que les puedan surtir de esos aditamentos. Entonces, por eso damos hasta un 30% de anticipo. Igual que los créditos puente, el plazo máximo que estamos estableciendo es hasta 42 meses. Hasta 42 meses. Y las tasas son, digo, sin que las menciones ahorita, son ¿cómo estarían comparadas con las de un crédito puente para vivienda? Digo, prácticamente son muy, muy similares, ¿no? Te diría ¿Ah, que sí? sí, no hay gran diferencia entre un crédito de urbanización o infraestructura y un crédito puente. ¿Y por qué no hay gran diferencia? Porque tú sabes que el crédito puente finalmente se paga contra la individualización de las viviendas, y en el caso de la urbanización exactamente igual, se paga o contra los lotes individuales o contra la venta de los macro lotes. Es el mismo esquema, o casas o lotes. Entonces, por eso
el financiamiento viene siendo muy similar en cuanto al costo. Oye, Gregorio, dos preguntas. Primero, obviamente, si tienes un terreno grande y vas a urbanizar, me imagino que igual que pasa en los créditos puente para vivienda, se puede partir en etapas. Sí, es correcto. Y bueno, dentro de nuestra experiencia, lo que estamos también financiando, porque la pregunta que nos hacen los promotores, oye, a ver, si me das un crédito para la infraestructura, para la urbanización, oye, ¿cómo te los voy a ir pagando? Bueno, si son lotes, pues obviamente contra la venta de los lotes, igual que las casas, vas amortizando el crédito. Si es infraestructura, que es un poco diferente, la infraestructura tiene que ver con todo lo que es llevar los servicios a pie de lote, una extensión grande. Bueno, tú sabes que es el agua, drenaje, o la luz. Y luego nos preguntan, oye, y después si te pido el crédito puente, ¿cómo funciona? Ah, bueno, sabemos que la primera casa, pues es la casa que recibe el costo más grande, porque bueno, pues es la primera la que recibe los servicios, la que recibe el financiamiento. Pero a nosotros nos gusta estudiarlo en la forma de, oye, te doy el crédito para la infraestructura o urbanización paralelo al crédito puente. No necesariamente con la primera etapa del crédito puente me acabas de pagar o la Okay. infraestructura o la urbanización, sino, oye, lo vamos haciendo modular de tal manera que te doy el crédito puente. Las casas de ese crédito puente pagan la parte proporcional del crédito de urbanización o de infraestructura. Lo que no queremos es, oye, crearte un problema de liquidez. Por un lado salgo del crédito de urbanización y por el otro lado me empantano el crédito puente. Entonces, tratamos normalmente de hacer ese remix para que el promotor se sienta cómodo en la salida. Por un lado urbanización, infraestructura y por otro lado el crédito puente, pero ambos se van liquidando y no se van pagando en etapas o en diferentes fases. Oye, y en el caso de que el desarrollador de lotes, su fuente de pago del crédito no sea la venta, sino que él se los quiera quedar para irlo desarrollando, él también puede hacer el acuerdo de que al término del plazo te liquida con recursos propios y punto, ¿se puede? Sí, claro, digo, ahí es un poco más complicado porque vamos contra los flujos de la empresa. Flujos, bueno, tiene que ver con la empresa que genere los flujos, no por la venta de lo que estamos platicando de los lotes, sino por el flujo de alguna otra actividad, venta de casas. Ahí hay que estudiarle de otra forma el flujo, porque insisto, lo que no queremos es en cierto momento apretar el flujo al promotor, que lo ponga en un predicamento a la hora de pagar intereses más capital. Por eso le estudiamos bien la forma de hacerlo con ellos, para que ambos sea éxito para ellos y éxito para nosotros y podamos tener una salida ambos deseada. Porque, a ver, y aquí viene otra parte, que es el tema del fondeo. Los bancos generalmente tienen dos formas de fondearse para estos financiamientos inmobiliarios. Uno es a través de un banco de desarrollo, que en el caso de vivienda es CIF, y la otra es cuando tienen recursos propios, que es el caso de Banco Inmobiliario Mexicano, que ha sido muy exitoso en su área patrimonial, ya tiene muchos inversionistas que le confían sus recursos al banco. Entonces, el banco tiene recursos propios para poderse autofondear para todo esto. Entonces, eso es una ventaja porque no tiene que estar buscando diferentes fondeadores, porque para vivienda el fondeador es Sociedad Hipotecaria Federal, pero si el financiamiento fuera para hacer oficinas, el fondeador posiblemente tendría que ser otro. Si fuera para cosas industriales, es posible que tuviera que ser otro. Entonces, en este caso, Banco Inmobiliario Mexicano es el principal fondeador de los proyectos. Y si fuera necesario, ustedes se encargan de hacer la vinculación con los otros organismos fondeadores, me imagino. Sí, aunque bien lo comentas, ya nuestra área patrimonial, lo que tiene que ver con las inversiones del público en general, va muy bien, estamos captando, estamos batiendo récords prácticamente todos los días, ya tenemos más de 11 mil ahorradores en el banco, eso equivale a que con cifras al día de hoy tenemos más de 9.600 millones ya captados del público en general. Y bueno, seguimos teniendo como estrategia a la Sociedad Hipotecaria Federal, aun cuando, bueno, ya dentro del balance del banco ya esa alianza con la CIF se ha ido disminuyendo. Por lo mismo, hemos tenido mucho éxito con nuestros clientes ahorradores. Entonces, eso nos ha permitido ir intercambiando, ir mejorando la mezcla de recursos propios a los recursos que tenemos en la Sociedad Hipotecaria Federal. Y bueno, te puedo decir que ya nuestro balance pues, representa un poquito menos del 20% esa relación que tenemos con la Sociedad Hipotecaria Federal, que siempre será estratégica para nosotros, ¿no? Es un socio comercial muy, muy importante. Seguimos haciendo con ellos negocios importantes en cofinanciamiento. Entonces, para nosotros siempre seguirá muy, muy importante esa estrategia.
Pero sí, pues dándole la vuelta ya con recursos propios, gracias a, pues a nuestros ahorradores que nos dan su patrimonio a cuidar, y siempre lo hemos dicho, pues ellos saben perfectamente sus inversiones, su ahorro que está en este banco, que está bien invertido en desarrollos inmobiliarios, que yo creo que eso les da tranquilidad. Tú lo conoces bien, hemos presentado la cierre, los números del banco, el banco va muy sólido en todos los indicadores. Digo, obviamente la utilidad, el ICAP, que es muy importante para nuestros ahorradores, saber el índice de capitalización del banco, que está arribita del 16%. En fin, todo eso les da mucha seguridad a nuestros ahorradores. Y bueno, también, y luego nos regaña por ahí el presidente del consejo cuando decimos que no nos crean a nosotros, que chequen la página de la Conducef. Hoy somos de los tres principales bancos donde el ahorrador obtiene un mejor rendimiento. Y bueno, por otra parte, me dices, oye, es que prestas caro. No, prestamos bien y captamos también muy, muy bien. No, además, aquí parte del tema son precios de costos de mercado, porque obviamente si no el banco perdería competitividad, por muy bueno que fuera. Sin embargo, el mejor elemento para todo esto es el conocimiento del mercado, porque como estás diciendo, si en un proyecto como el que acabas de platicar de vivienda más lotes, puedes tener en un momento dado dos créditos diferentes coexistiendo, cohabitando, vinculándose y armonizando las fuentes de pago. Si en ese mismo proyecto hubiera otros destinos inmobiliarios como una bodega, como una parte de oficinas, como una parte de comercios, a lo mejor tendría que ser otro crédito. Entonces, son créditos que se hacen pues complejos y que a un desarrollador lo que le ayuda mucho es llegar con un integrador de esto, porque si esto dependiera solamente de la empresa, lo hemos platicado aquí muchas veces, de que cuando uno va con una institución financiera, necesita la lana, va por lana, pero también va por una asesoría, porque no en todos los casos un desarrollador tiene un área de finanzas tan sólida como para poder estructurar un proyecto complejo donde digas, a ver, aquí necesito un fondeo para hacer vivienda en renta, acá necesito otro crédito para vivienda, acá necesito otro crédito para urbanizar. O sea, se puede hacer complejo. Entonces, es muy interesante llegar y con un banco que además de saber que de ahí, si todo sale bien, va a salir con el recurso, con los créditos necesarios, pero va a tener una asesoría que le van a ayudar a ver la viabilidad de cada uno de los planes de negocio, que le van a ayudar para ver la viabilidad de las etapas del proyecto. Entonces, me parece que ese es un valor agregado que pues hay que mencionar cada que se pueda. Yo tuve la oportunidad de estar en el evento de la gira territorial que hace el banco, que la semana pasada tocó base acá en Ciudad de México. Y muy interesante ver un salón lleno de desarrolladores, escuchar la plática con los números del banco, un gran momento y para estas etapas en un periodo de transición muy notable, ¿no? Sí, la verdad es que sí, por eso decía al principio que muy contentos con la gira. Como bien dices, tocamos base aquí en la Ciudad de México, andamos de itinerantes en toda la República, y la semana pasada nos tocó aquí en la Ciudad de México, que normalmente es el evento más grande que tenemos en cuanto a la gira aquí, la Ciudad de México. Y sí, pues muy, muy contentos y muy agradecidos con toda la gente que nos acompaña al desayuno, a la gira. Digo, damos pláticas obviamente de algunos productos y servicios. Nos acompañan también a la gira algunos especialistas en la materia de política, que pues obviamente hoy tenemos que andar en todo, en la política, en temas financieros. Yo creo que la gente que nos acompaña sale muy, muy a gusto, muy contenta de escuchar que el banco va muy bien, que el banco sigue pues obviamente prestando, abriendo mercados, como ya lo estábamos comentando, anunciamos en la gira el tema del nearshoring, de los CEDIS, ahorita la urbanización. Hemos venido también comentando, y en algún momento vendremos aquí a tu programa a anunciar la primicia de que por fin el banco lanzó su crédito hipotecario, que yo espero que sea aproximadamente en 2 meses. En fin, muy contentos, la gente sale muy, muy contenta, muy motivada, sabiendo que sigue confiando en el banco, tanto en la parte de inversiones, sigue confiando y nos da a nosotros obviamente a financiar sus proyectos. Y sabe que el banco pues lleva 10 años posicionado en el mercado. Ya tenemos ahí, ahorita somos el séptimo banco, digo, si nos medimos por los bancos que prestan para el tema de inmobiliario, ya somos el séptimo banco de 50 bancos que hay en el sistema financiero. Y bueno, vamos caminando también, bueno, pues en la parte fiduciaria, que para nosotros es un área de negocios muy importante, también abriendo una brecha importante en el mercado. Ya administran más de 65 mil millones de créditos de activos, perdón.
Entonces, bueno, también nuestros compañeros de área fiduciaria haciéndolo muy bien, creciendo año con año igual a doble dígito. Y bueno, también la gira nos acompañan. En fin, muy, muy contentos de presentar a un banco cada vez más fuerte y cada vez más sólido. Oye, ¿y cómo va el año? ¿Cómo va el año en términos de negocio? Escuchábamos que el año pasado cerró muy bien el banco, fue el mejor año en la historia del banco. Sin embargo, este que es un año complejo, ¿cómo van? ¿Cómo va el inicio de proyectos, la formalización de créditos para construcción, la administración de créditos para construcción? ¿Cómo podemos decir que va el año? Mira, si estuviéramos hablando de una carrera de caballos, te podría decir que salimos, el último lugar, nos hemos estado recomponiendo en la carrera y afortunadamente ahorita ya vamos encabezando la carrera. Todavía nos queda caminito largo por terminar la carrera, pero te podría decir que yo creo que vamos a terminar en los primeros lugares en la carrera. Vamos con tranco ganador, con tranco de romper nuevamente el récord que hicimos el año pasado, que bueno, cada año rompemos el récord, cada año se vuelve más complejo y más difícil. Y en este año, que bueno, preveíamos que iba a ser un poco más complejo, afortunadamente hoy no es así. Afortunadamente los desarrolladores siguen pujando por nuevos desarrollos. La venta va bien, digo, obviamente con sus meses cíclicos, que ya todo el mundo lo conocemos, pero te puedo decir que vamos bien, vamos a cerrar muy bien el primer semestre en todos los rubros, en todas las unidades de negocio. Entonces vamos muy, muy bien y estamos esperando que sea otro gran año para el banco. Oye, pues gran señal, ¿no? Digo, más allá de lo que significa Banco Inmobiliario, más allá de lo que pueda significar el sector inmobiliario, que son grandes motores del país, hay que decirlo. O sea, el sector inmobiliario es un gran motor que significa 7% del Producto Interno Bruto, que significa la generación de millones de empleos, pero esto que comentas de que el año va muy bien, va bien en términos de que se va a cumplir y muy posiblemente a superar la meta, pero nos habla de que hay confianza, lo que hemos dicho, ¿no? Que cada vez que hay un cambio de gobierno, unas elecciones, después una transición y después un cambio de gobierno, lo más crítico, el insumo más crítico es la confianza, ¿no? Y en este caso, pues, estamos hablando de que los bancos tienen abiertas las llaves del crédito, lo cual es una gran señal, porque si hubiera una preocupación, a lo mejor apretaban un poquito, ¿no? Se mantienen las condiciones que había antes del proceso electoral en cuanto a tasas, plazos, en fin, hay eso. Y el mercado está tomando los créditos, porque tampoco de nada serviría que la banca estuviera dispuesta a prestar si no hubiera clientes que llegaran a la fila a solicitar los créditos. Entonces, estamos hablando de que pese a las incertidumbres, ya si queremos ver esto más allá del sector inmobiliario como señales de confianza, lo que nos estás platicando es una buena noticia, ¿no? Sí, indudablemente. Digo, siempre lo hemos platicado que esta es una industria resiliente y bueno, así seguiremos viéndolo. Digo, en ocasiones a uno nos favorece una situación, a otros otra. Ahorita, por ejemplo, está muy de moda el deslizamiento del peso contra el dólar. Bueno, yo les diría a nuestros desarrolladores que tenemos allá en la franja fronteriza que se mueve mayormente en dólares, o aquellos desarrollos que se hacen para zonas turísticas que también se mueven en dólares, pues hoy esa paridad pues les benefició. Hoy están contentos porque bueno, ya como está el dólar, pues ya nuevamente están retomando el ritmo de ventas allá en la frontera, que bueno, si bien es cierto, nunca se ha detenido. La realidad es que bueno, con la paridad del dólar también era un poco complicado para el americano comprar en México con ese tipo de cambio. Y hoy con este nuevo tipo de cambio, bueno, pues nuevamente hay un apetito por los americanos en comprar en México por esa diferencia del dólar. Entonces, como puedes ver, pues el mercado inmobiliario se acomoda dependiendo de dónde esté y seguiremos, yo creo, así. Hoy beneficia a los que venden en la franja fronteriza o en las zonas playeras por el dólar. Seguramente ahorita con el nearshoring, que lo estamos viendo desde el año pasado, también está beneficiando a las zonas industriosas, porque no solamente viene industria, pues todo lo que la industria llevará aparejado, todo lo demás que es vivienda, todo lo que son servicios, plazas comerciales, en fin, escuelas, hospitales. Entonces todo eso también beneficia, bueno, ya benefició y seguirá beneficiando el nearshoring, hoy el dólar. En fin, yo creo que estamos como siempre ante una industria en crecimiento. Tú sabes que luego alguna noticia nos pone medio pesimistas un día
Al día siguiente salimos muy positivos al mercado, a comernos al mercado. Pues así somos y así seguiremos siendo, y por eso el banco en esas giras seguirá apostando por el crecimiento de la industria, apostando por el crecimiento de la vivienda, y seguiremos obviamente deseosos de seguir prestando en todos los productos que tenemos. Oye, antes de terminar, el banco va bien en sus diferentes áreas de negocio. La parte de fideicomisos va como avión, la patrimonial me parece que es destacadísimo, ¿no? Que ya que va por 11 mil clientes y que cerca de 10 mil millones captados, me parece un extraordinario logro y una gran noticia, ¿no? O sea, fideicomisos bien, patrimonial bien y la parte de crédito bien. Ahora, dentro de la parte de crédito, ¿cómo se están moviendo? Y toda proporción guardado, porque hay productos más recientes que evidentemente no se comparan con vivienda, que es el eje fundamental de la operación del banco, pero sin comparar en tamaño, sino comparando en desempeño, ¿cómo van los diferentes sectores? ¿Cómo va el crédito para infraestructura, el crédito para centros logísticos y el crédito para vivienda? Bien, digo, ahorita por hacer tu resumen, las dos, la banca patrimonial y la parte de fiduciario, medido mayo contra mayo, están creciendo un 38%, y la parte del crédito, estamos creciendo igual mayo contra mayo a un 20%. Wow. Entonces, dentro de ese 20% que estamos creciendo en la parte crediticia, te podría decir que, bueno, hoy está muy parejo, digo, seguirá siendo nuestro principal negocio, nuestro principal otorgante de crédito, la parte del puente, lo que tenga que ver con la vivienda, pero mencionaba que ya se estaba volviendo relevante dentro del anaquel, dentro de la composición de nuestros productos, el tema de urbanización. Estamos apostándole mucho a los CDIs. Digo, obviamente, también sabes que tenemos muchos créditos aparejados, créditos simples, créditos en cuenta corriente. Hoy tenemos ya la posibilidad de hacer cadenas productivas. En fin, yo te diría que todas las unidades dentro de lo que es el crédito va marchando bien. No hay una que digas, oye, qué bruto, cómo se cayó el puente. No, va marchando muy bien. Todas las demás exactamente igual. En la parte de los capitales de trabajo vamos igual que otros años, también muy, muy bien. Entonces, no, no te puedes decir, oye, se nos cayó urbanización. No, ahí sigue manteniendo su ritmo. Afortunadamente, todos los productos siguen una marcha ganadora. ¿Y cuál te ha sorprendido? ¿Cuál te ha sorprendido que digas, este sí no me lo esperaba y va a todo dar? Bueno, te comentaba hace un rato que nos sorprendió cuando nos están solicitando ahorita aparejado al nearshoring lo del tema de urbanización para venta de macrolotes en lo que tiene que ser con parques industriales. Ahí sí nos sorprendió, no lo teníamos en radar. Sí veníamos manejando lo que eran macrolotes para otros desarrolladores, venta a otros desarrolladores para hacer casas o vender los lotes, pero no teníamos nosotros hoy en el radar que pudiéramos participar dentro de la urbanización, infraestructura, para que se fueran al tema del nearshoring, al tema de las naves industriales. Entonces, ese sí nos sorprendió gratamente. Y bueno, sí, y el mercado va a seguir sorprendiendo porque esto es como decían en Jurassic Park, ¿no? La vida se busca sus caminos y apenas empiezan a salir las necesidades de los clientes. Fíjate que aquí lo importante es que el mercado hable, diga qué quiere, pero igual de importante es que el sector financiero escuche y sobre todo responda, porque de nada sirve que aquel esté hable y hable y hable si no lo pelan, y de poco sirve que lo hable. Lo pelan, pero no hay respuesta con productos. En este caso, pues qué buena noticia, porque digo, más allá de que estamos hablando de Banco Inmobiliario Mexicano, pero la banca mexicana en general está al pie del cañón, ¿no? Sí, indudablemente, digo, si tú lo ves por ya en el sector financiero, exactamente igual, estamos todos echados para adelante, no solamente el tema empresarial, sino también el tema de los créditos individuales, que es complicado ahorita con todo lo que comentábamos de algunos movimientos del dólar. Bueno, la banca se ha mantenido al menos en estos momentos en sus tasas de interés. Entonces, yo creo que es importante que haya producción, que haya bancos que estemos financiando la producción, y que haya bancos igual importantes que estén obviamente dando créditos para comprar esas viviendas, no solamente el sector privado, los bancos, sino también el sector público, el Infonavit o el Fovissste, igual siguen muy, muy activos. Entonces, pues mientras haya oferta y demanda, que estén emparejadas ambas dos en sus necesidades, yo creo que seguiremos por el camino correcto. Seguiremos dando lata con mucho financiamiento y moviendo esta industria, ¿no? Que ojalá, ojalá vengan todavía mejores tiempos, porque si bien es cierto que estos años han estado bien,
pero ojalá que haya un repunte en algunos mercados importantes como la vivienda social, que la estamos esperando. Y bueno, estos cambios de gobierno, si bien es cierto que generan algunas incertidumbres, pues también nos deben generar algo de esperanza, ¿no? Pensar que las cosas pueden cambiar algunas para muy bien, se van a ajustar otras para evolucionar. Entonces, pues ni hablar, creo que estamos en un parteaguas que habrá que ver cómo entre todos remamos juntos para sacarle el mejor provecho, ¿no? Un último dato antes de que terminemos la charla, mi querido Gregorio. Me están preguntando aquí datos de contacto. ¿Datos de contacto, algún correo electrónico para que les escriban? Sí, te doy mi correo electrónico con mucho gusto, es gr.sánchez@bim.mx. O si hablamos de cualquier otro producto de los que hemos platicado, fiduciario o de la banca patrimonial, ahí pueden encontrar los contactos en nuestra página www.bim.mx y ahí vienen todos los productos y servicios que ofrecemos y los contactos de las diferentes personas que manejan esas áreas. Pues muy bien, Gregorio Sánchez, director corporativo de negocios en Banco Inmobiliario Mexicano. Como siempre, gracias por darnos un panorama de lo que está pasando en esta industria, entendiendo que por un lado se necesitan los créditos individuales, pero de poco servirían si no estuvieran el motor que representan los créditos para financiar la producción de vivienda, pero también de otros activos inmobiliarios, que fue el motivo de la plática de hoy, ¿no? Que sepa el mercado que existe financiamiento para la infraestructura, para la urbanización y para otros fines. Nada más tienen que acercarse a un banco experto, que es el caso de Banco Inmobiliario Mexicano. Gregorio Sánchez, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Mi querido Horacio, como siempre, agradecido y agradecido a tu auditorio. Y bueno, próximamente estaremos por aquí anunciando algún otro producto novedoso y exitoso del banco. Un abrazo fuerte y acá nos vemos. Hasta luego. Y bueno, ustedes ya lo saben, aquí Banco Inmobiliario Mexicano pues siempre da noticias, pero lo bueno es que da buenas noticias. Entonces hay que estar atentos y hay que conocer expertos que más allá del recurso nos puedan dar también la asesoría experta. Aquí nos encontramos. Hasta luego.